Abogánster es un término que usamos a menudo para referirnos a los abogados del diablo. Pues bien, fue Bernabé Jurado quien dio origen a este sobrenombre, y con justa razón, pues fue el primer abogado mexicano que defendió a los más temibles criminales y asesinos del México posrevolucionario, mediante artimañas y triquiñuelas poco éticas, y en muchas ocasiones, fuera de la ley. Fue el protagonista de la nota roja de la época, desde el paso de William S. Burroughs por México, el asesinato de Mercedes Cazola, hasta la fuga del siglo de Joel David Kaplan, y se convirtió en la auténtica leyenda negra de la profesión del derecho. El Abogánster, de Eugenio Aguirre, es una novela divertida, con el personaje más tranza, marrullero y el rey del soborno, que nos da una mirada al triste comienzo de la corrupción institucionalizada que prevalece al día de hoy en nuestro país. De esta obra nos hablará el doctor Héctor Villegas Sandoval. Constantemente escuchamos que a los abogados se nos dice abogánster. Y muchas veces no sabemos de dónde viene esta palabra, o lo tomamos como una palabra que puede ser incluso despectiva. El día de hoy vamos a hablar de un libro que nos habla sobre esta figura del abogánster, precisamente. Este es el título del libro de Eugenio Aguirre, y el cual nos lleva a hablar sobre temas de estrategias de litigio, a veces pudiéramos verlo, pero también nos lleva a cómo se van forjando los personajes, cómo va esta situación de la corrupción que impera muchas veces, no solamente en el derecho, sino en muchas áreas en distintas áreas, y es importante retomarla y conocerlo. Y este personaje que parecería que cuando uno empieza a ver las páginas es una novela de ficción, nos lleva a la realidad. Y para este libro nos acompaña mi querido amigo Héctor Villegas Sandoval, catedrático de nuestra Facultad de Derecho, a quien le agradezco y le doy la bienvenida aquí a Cultural Derecho. Oh, gracias, Diego. Gracias por invitarme, y aquí estamos con mucho gusto para hablar del tema. ¿Qué libro tan interesante hablar de este personaje que nos lleva a entender un poco sobre cómo es su historia? Pero tú lo mencionabas, de lo que no se tiene que hacer, y es el caso de Bernabé Jurado. Platícanos sí. Un poco de este libro. Mira, el primero, como tú dices, el nombre del abogánster, yo recuerdo cuando era estudiante, uh-huh, lo mencionaban y no me quedaba claro como de a qué se referían. Entonces, cuando tuve la oportunidad de ver el libro, por supuesto, lo leí, lo devoré. Y hoy en mis clases de ética se los dejo leer a los alumnos, no para que aprendan algo, sino para que no hagan lo que viene en el libro, ¿no? Claro. Pero es un personaje muy interesante que nos describe, aparte del personaje propiamente, el siglo XX, uh-huh, después de la Revolución. Y entonces, inclusive la temática de la novela puede ser histórica, de humor negro, uh-huh, o sea, hay muchas características que tiene la novela, porque hasta sexual, porque habla de mucha connotación sexual en el tema. Entonces, pero es la realidad, habla de lugares específicos, o sea, nos va describiendo, es muy descriptiva, de lo que está pasando en ese entorno. Digo, hablo de la Ciudad de México, pero en realidad hablo de la política nacional, porque era muy centralizado en ese momento, pues todo pasaba en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, es muy interesante porque es un personaje que va a destacar en el mundo de la abogacía por hacer cosas indebidas, pero va a ser muy famoso. En este país, en vez de ocultarlo, uh-huh, era bien visto. Entonces va a ser un abogado que lo van a buscar mucho, personajes, porque sabían que hacía lo que fuera con tal de ganar un asunto. Entonces, en otros lugares podría ser pues malo o vergonzoso que un abogado hiciera esto, pero aquí fue bien visto, uh-huh, este personaje, que estuviera haciendo lo que fuera con tal de ganar un asunto. ¿El fin justifica los medios, Héctor? No, claro que no, pero lo que llama la atención es que socialmente no lo veían mal. Uh-huh. O sea, era un personaje que sabían que estaba dispuesto a hacer lo que fuera, aparte comprar el. Hay algunos testimonios de que hasta algunas pruebas se las comía. Uh-huh. O sea, a ver, déjenme verla y se las comía. O sea, sea lo que fuera. Pero en vez de eso, de decir, oye, es un abogado que no hay que acercarnos, está mal, resultó, ¿no? Y también es conocido por su pasaje, digamos, de la parte penal, que fue lo más famoso, pero en realidad también él en ese momento no era tan especializado los abogados, entonces veían varias cosas. Entonces también él tuvo que ver inclusive con divorcios de Pedro Infante, o sea, de famosos. Él era muy famoso, el abogado. Pero cuando uno ve y cómo ganaba, dice, hijo, entonces ya sí hay un problema de ética, de ganar a toda costa.
Platícanos un poco más de la personalidad del personaje de este Jordao Bernabé, entre lo que era él y un poco, como tú lo mencionas, doy clases de ética, y cómo debería ser el abogado, ¿no? Sí, mira, primero el personaje narra el libro de que ellos son de Durango, terminan perdiendo su hacienda, entonces viene siendo de por parte de Francisco Villa, entonces viene siendo como resentido sobre el tema, entonces la revolución no le cae bien. Hay que pensar que en ese momento quien tenía el poder eran los militares durante casi la mitad del siglo XX. Entonces también su primer intento va a ser querer estar en el ejército. Pero como lo sabemos, después de los 50 vinieron los abogados con el poder. Entonces él no estuvo muy brevemente en el ejército, pasa al abogado. Pero en ese momento también hay que pensar que ni había tantas carreras. Era algo muy importante ser abogado y él termina siendo abogado. Y también el personaje, como lo plantea en la propia novela, y como muchos estudiantes de derecho llegan con muy buenas intenciones. Entonces llega, se liga más con el tema laboral. Entonces empieza a relacionarse con el tema laboral, con las huelgas, más social. Entonces él como estudiante participa. Es hoy recurrente en los estudiantes ver que buscan la justicia. Digamos, hasta ahí el personaje era... digamos, bien. Se empieza a desvirtuar cuando él encuentra que no se gana. Él hasta le llegan a decir, tiene su primer apodo antes de ser el abogado del diablo, tuvo el licenciado Ladrillo porque defendió a los de la construcción. Entonces, digamos, pero ve que eso no dejaba mucho dinero, entonces la parte del dinero le empieza a ganar. Y es cuando descubre el tema penal y dice, aquí sí hay mucho dinero y hay que hacer mucho dinero. Entonces yo creo que en la parte que planteas sobre cómo debe ser, yo creo que hay que mantener los principios, la ética siempre y que no dejarse llevar por el tema del dinero como único bien. Yo a mis alumnos les digo, cuando hay que cobrar, cobre, pero cuando no hay que cobrar, también ayuden a la gente, ¿no? Tener esta posibilidad también. Pero cuando, como le pasó al personaje, este inicio de querer ser, buscar la justicia, el tema laboral en ese momento... Dijo, eso no es dinero, lo importante es el dinero. Entonces ya se perdieron ahí los principios. Entonces su único valor era el dinero, el poder y demás. Y él es cuando empieza a perder ahí ya su origen, que era de justicia, y él lo menciona claramente. Entonces ahí es cuando no hay que dejarlo. Siempre hay que tener los valores bien sólidos. Y bueno, y también nosotros aquí en la facultad fortalecer a los alumnos sobre estos valores, ¿no? Parecería que esta historia de ficción hay un jurado Bernabé, pero... En la vida a veces nos encontramos con muchos jurados Bernabé, ¿no? Sí. ¿Cómo romper con este esquema? Porque parte de lo que se busca con este programa es dignificar la formación del abogado. Muchas veces lo hemos dicho, pensamos que el corrupto es el abogado, pero también puede ser un médico, puede ser un odontólogo, puede ser un mecánico. O sea, pero pareciera que sí. Es más, los malos en las películas muchas veces son los abogados. ¿Cómo dignificar la propia carrera de derecho y cómo dignificar el papel del abogado en la sociedad? Mira, yo creo, para empezar, yo creo que Bernabé ni creó la corrupción ni se acabó cuando él muere. Yo creo que hay un tema ahí de corrupción. Pero además, como lo decía, aparte también culturalmente que no lo ven mal. Entonces eso es grave, que tenemos que cambiar culturalmente el tema para decir alguien que es exitosa debe ser por sus logros, por su estudio, por su preparación. Entonces también cuando la sociedad ve bien que alguien tenga éxito y éxito es tener dinero, estamos desviando, ¿no? Entonces tenemos que buscar estos mecanismos que en otras culturas o diferentes formas, pues sería vergonzoso que alguien lograra algo que no se merece, ¿no? Entonces hay que cambiar, yo creo que también la cultura, como tú dices, no tiene que ver con nada más con el abogado, aunque este es tema de decir estigmatizar al abogado, pues tampoco es de a gratis. Sí hay abogados que hacen estas cosas ante la falta de conocimientos de la población y recurre a un abogado y el abogado le dice que tal cosa es así y no le explica cómo y se la cree. Entonces el tema de la corrupción, como decía, no tiene que ver con Bernabé, porque no lo crea. Él es el símbolo, sí, y todo, sí, sí. Pero tampoco la creó ni terminó con él. Desgraciadamente tenemos más Bernabés o van a seguir existiendo. Entonces hoy afortunadamente ya por el avance, los medios de comunicación, los medios de control y demás, encontramos menos posibilidades de que algún personaje sea, si no hoy, el tema. Pero el abogado que solo busca obtener dinero y nada más, entonces el medio se le hace, soy abogado para tener dinero, no porque me interese la justicia ni el tema legal, sino me busca tener poder y todo lo que implica, porque digo, alrededor de Bernabé hubo mujeres, dinero,
poder decidió sobre vida de gente, en fin. Entonces, yo creo que esos, tenemos que tocar esos temas para decirlo. Y yo por eso le digo que lo vean, uh-huh. para decirlo, véanlo, conózcanlo, esto ya pasó, ¿no? Claro. Dicen, el pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla, entonces hay que conocer. Es una profesión que tiene muchas otras, pero otras funciones y a veces esto es lo único que resalvamos, pero yo creo que también hay que ver la historia negra para decir, esto sucede y ha sucedido y no hay que hacerlo, ¿no? Hay que tenerlo muy presente. Y también decir, oye, un abogado que tenga éxito no quiere decir que tenga dinero. Hay muchas formas para tener éxito. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, estamos en Cultura del Derecho. Regresamos. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de este libro, El Abogánster, de Eugenio Aguirre, quien nos habla sobre un personaje como es Bernabé Jurado. Y para ello me acompaña mi amigo el doctor Héctor Villegas Sandoval, quien es catedrático de la Facultad de Derecho. Hay muchos elementos históricos que también nos lleva este libro incluso a conocer e identificar diversos pasajes por los que ha transitado México. Este libro no solamente nos habla del personaje, sino diversos personajes en la política, en el medio artístico. ¿Cuáles son los que más te marcaron cuando vieron este libro y cuáles los que te llamaron más tu atención? Bueno, por ejemplo, en el caso de ser abogado, de repente empieza a hablar, dice, tomé clase con Gabino Fraga, y empieza uh-huh. a hablar de maestros reales, ¿sí?, de la facultad, de la Escuela de Jurisprudencia, entonces mucho de llamar la atención. Y luego también te empieza a describir lugares que ya no existen, entonces un México que se fue de cabaret, de zonas uh-huh. de diversión que ya no están, entonces es muy descriptivo el tema, y personajes de la política, porque te va describiendo como cada sexenio, cada que hay un cambio ahí, y inclusive lo describe físicamente, por ejemplo, el atentado contra el presidente Ortiz, lo describe, uh-huh. o sea, como él habla en primera persona, hace cuenta que lo estás viendo ahí en el tema, ¿no? Entonces es muy, muy descriptivo el autor. Pero como te los describe también, te estás metiendo en la historia de la política nacional de estos personajes. Y también un personaje que es importante, que lo maneja como algo colateral, pero es Denigri, el periodista. Y es alguien que lo mete en la sociedad, pero también que lo coloca en la prensa nacional. Entonces este también es un personaje muy interesante, porque lo maneja colateralmente, pero finalmente es un personaje que influyó en la política y en la sociedad mexicana. También describe muy bien temas de la burguesía de ese uh-huh. momento, reuniones o fiestas que él en primer momento se siente fuera de lugar, pero lo importante es estar cerca uh-huh. y después va a ser aceptado y después va a ser invitado a las reuniones como un personaje ya de la sociedad. Eso le permite tener clientes de mucho dinero, que él uh-huh. dice también ya conviene, ¿no? Entonces va describiendo como varias partes de la sociedad mexicana, él siendo el estudiante, habiendo defendido el tema laboral, metido, habla de Lombardo Toledano, o sea, como una relación cercana, y de repente lo ves ya en plena auge del tema penal, dice, aquí está el dinero, aquí tiene que haber forma. Entonces, claro, esta parte que uno tendría que cuidar mucho a los estudiantes, que no se vayan por el mal camino, ¿no? El camino fácil. ¿Y cómo romper con esas cadenas? Porque de pronto tú lo mencionas, él entra con las mejores intenciones, él es al final somos resultado de nuestra historia. Sí. En muchas ocasiones hay un personaje que lo marca, que es el caso de Francisco Villa, por sí. como tú ya lo sí. mencionas, se ha quitado una hacienda que tenía la familia. Pero ¿cómo romper con estas cadenas que de alguna manera uno dice, bueno, me empiezo a dedicar al litigio, quiero hacerlo de forma adecuada, pero de pronto veo que todos los demás, ahora sí que de la otra línea, están dando sobornos, porque al final ese soborno se empieza a entender como una inversión, más que como, sí. y incluso el propio abogado, el caso de Jurado Bernabé, no lo ve como un acto de corrupción, lo ve como los mecanismos necesarios para poder garantizar, quizá, y lo pongo entre paréntesis, la justicia para aquellos que no la tienen, es decir, una justicia que puede pasar muchos años para que lleguen haciendo las cosas bien, frente a unos escenarios, por eso esta pregunta de si el fin justificar los medios, porque quizá frente a estos mecanismos ayudan a que una persona pueda salir en un momento determinado de la cárcel, que
no tiene ninguna culpabilidad. ¿Cómo romper con estas cadenas de corrupción, querido Héctor, que son tan lacerantes dentro de una sociedad? Mira, yo creo que, como tú dices, no nada más es el abogado, también el cliente, porque dice, hágalo, lo que tenga que hacer, hágalo, y no me importa lo que quiero, son resultados. Yo creo que eso habla culturalmente de un tema. Y el abogado también de decir, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no, y tal cosa. A veces también el cliente lo que busca es decirle, tal cosa sí se puede, y cuando no se puede. Entonces, a veces la gente también quiere resultados. Entonces, yo creo que desde el inicio, uno como abogado puede decir casos que no quiere llevar, que decide no llevarlo o que no ve forma de arreglarlo. Porque si no, es esta manera, ¿no? Él, por ejemplo, habla que empieza a tener problemas con un juez. Que hoy su hijo es un juez muy distinguido. Y después, al final, termina haciendo negocio con él. O sea, claro, alguien que le puso trabas, pierde el asunto y después empieza a ganar. Yo creo que también es responsabilidad de los abogados dignificar la carrera, ¿no? Si hay si tenemos prejuicios, o sea, la sociedad ve con reservas el del abogado, pero decir el alcance que se tiene para tal tema y las posibilidades que se tiene de ganar o perder, que es parte. Ha habido intentos de códigos de ética y demás para el abogado en diferentes organizaciones. Esto a mí me parece importante, por ejemplo, que en la facultad se toque el tema de ética como materia. Pero hay que meterle en el tema, ¿no? O sea, decirle y a lo mejor a alguien le va muy bien, pero no quiere decir que le vaya bien, quiere decir económico. Le va bien, es un académico distinguido. O sea, que tenga otros logros mucho más importantes que solamente el dinero, ¿no? Bueno, que lo mencionas porque estamos frente a un gran académico, un funcionario muy comprometido en las diversas áreas en las que has cumplido. Y me gustaría también platicar sobre, terminando, regresando del corte, que platicáramos sobre toda la ola que lleva después y todo lo que se va acumulando en el transcurso del tiempo que nos llevan al final de nuestras vidas a un resultado. No se vayan, regresamos aquí a Cultura del Derecho. La ilegalidad, el espionaje, la revolución social y las fuerzas mundiales fácticas son ingredientes tentadores y suculentos en la literatura policíaca y de ficción mexicana. Aquí te van dos recomendaciones de literatura que ubica a sus personajes en un tramado de influencias y dominio mundial que los rebasa y los hace sucumbir. El complot mongol. El detective privado Filiberto García es contratado por oscuras fuerzas mexicanas para investigar el posible atentado contra el presidente de los Estados Unidos. Atentado organizado por parte del gobierno chino y orquestado por fuerzas de la Unión Soviética. Este es el argumento de la novela de Rafael Bernal, El complot mongol, un thriller policíaco de la época postrevolucionaria mexicana que se enlaza con los conflictos de la Guerra Fría. Son particulares de la novela los propósitos ambiguos de sus personajes que constantemente rompen sus intenciones con el fin de crear confusión, difuminar su compromiso y evadir la responsabilidad legal. Filiberto García descubre poco a poco una trama compleja donde nadie confiesa sus verdaderos intereses y donde reafirma la peculiar forma de ver la vida, la muerte y la venganza de la comunidad china en México. El fin de la locura de Jorge Volpi. Aníbal Quevedo es un psicólogo que a través de su práctica lleva a cabo un viaje en los convulsionados 60. En este viaje es testigo del panorama de ideas y personajes de la época. Se entrevista con Lacan, platica con Fidel Castro y le da terapia a Salinas de Gortari mientras que viaja por toda Europa experimentando cada suceso de la época de manera vívida. De esta manera ve surgir los conflictos estudiantiles del 68 en París. Se relaciona con un artista que pertenece a la Internacional Situacionista y ve cómo fenecen las tendencias artísticas como Fluxus. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de este libro del abogánster de Eugenio Aguirre y nos acompaña el día de hoy el doctor Héctor Villegas, quien es catedrático de la Facultad de Derecho. Ya hemos introducido un poco en este personaje, en Jurado Bernabé, en lo que representa, en todo el contexto histórico que había. Y antes de irnos al corte, mencionábamos que había una especie como de apología en esta figura en la cual se establece un abogado que se vuelve exitoso, que tiene dinero, que tiene relaciones, que obtiene siempre, ganas generalmente los juicios, nunca pierde, lo menciona, un juicio, y se vuelve una apología del abogado corrupto. Sin embargo, también hay que entender estos desenlaces, el final, la vida que nos lleva. Es decir, uno puede ir acumulando cosas en el transcurso de su vida, pero al final hay un desenlace. ¿Crees que este libro en las primeras páginas nos lleva o que
Bernabé Jurado podría ser un tema de decir, bueno, pues si a lo largo de unos 30, 40 años voy a ser exitoso como Bernabé Jurado, pues si me muero antes, pues me moriré antes a vivir una vida, pareciera, en la cual no tengo toda esta cantidad de lujos. ¿Cómo romper con estas imágenes que tenemos de que pareciera que el abogado exitoso sigue siendo el que tiene el dinero, el que tiene estas relaciones, romper con esto y también mandar este mensaje de las grandes repercusiones que se tienen, Héctor Villegas? Sí. Mira, para empezar, digo, el personaje... después de que hizo varias cosas, era un personaje que andaba armado, porque siempre estaba preocupado, que debía tantas cosas que estaba preocupado, ¿no? Inclusive en el libro narra, se le acercan para ponerle un negocio y él saca la pistola porque dice, y además quién sabe quién, qué tema sería de tantos que traía el tema, ¿no? Sí. Entonces, también es un cuate que se la vivió en el filo, hizo muchas cosas para mal. Entonces, él su estado de salud también empeoró ya de avanzada la edad, de un estado de salud muy delicado. También esta parte de tener muchas relaciones le dio una estabilidad emocional que al final no tenía compañera de tal, como tal para acompañarlo. Entonces, a veces, como tú planteas, se hace la apología de, uy, le fue muy bien, está feliz, pero hay historias ahí alrededor que no es nada más la sonrisa o el dinero, ¿no? Porque su estado de salud se complica y con el dinero que tenía empieza a tener este problema. El estar cerca del poder también en algún momento hace que se vaya del país porque él tiene problemas o tiene diferencias con Abel Camacho. O sea, también tiene sus costos importantes. Entonces, pareciera que todo es felicidad y es feliz y toda esta parte. Entonces, yo creo que también uno tiene que valorar eso, ¿no? O sea, que, por ejemplo, aquí, ¿no? Estemos aquí o cambies por la facultad, libremente tiene mucho más valor que por una riqueza indebida y tengas que estar cuidando o no puedas salir públicamente. No sé, yo creo que son los valores de cada quien, o en mi caso, en tu caso, que tienes tus bebés, que puedes caminar en un parque como si nada. Yo creo que eso no tiene valor. Entonces, también hay que ver este tema de poder, oye, lo que voy a hacer no es para este momento, sino es para mi vida o qué proyecto de vida tengo para como abogado, ¿no? Entonces, y puedes ser un abogado exitoso en muchas maneras. También no tiene malo que obtengas dinero, pero hay muchas cosas de ser feliz, ¿no? De estar bien contigo mismo y que te pueda llevar a obtener cosas en la vida bien, sin necesidad de estar atropellando a la gente o hacer cosas extrañas y dañando a la demás gente. ¿Qué tan vigente es esta obra que nos traes a la mesa, querido Héctor Villegas? Y sobre todo, ya nos queda un poco de tiempo, pero también mandarles una conclusión y algún mensaje a quienes nos ven. Sí, desgraciadamente existen más abogásters y hay que ser, son los menos, ya también no hay un personaje que se entrevise. Nada más para terminar el libro, Bernabé termina suicidándose, matando a su pareja y metiéndose un balazo en la sien. O sea, no son finales felices. Sí, sí, o sea, sí. Eso es real muy complicado. Entonces yo creo que hay que visualizarnos cómo queremos estar bien y poder aportar. Que también me parece al final él era una persona egoísta, quería dinero para él y por eso tuvo tantos problemas. Entonces yo creo que si podemos aportar todos algo y en el caso de los abogados poder aportar para bien, sería lo mejor que podemos hacer. Y yo creo que en gran medida, por ejemplo, el dar clase en la facultad nos dieron clase, fue gratuita. Oye, que tenemos que retribuir en algo el que demos, aportemos algo y no nada más pensar. Recuerdo alguna vez yo como estudiante, tenía a Sánchez Alvarado como profesor de laboral, le planteé a un alumno algo y le contesta a Sánchez Alvarado, a ver, compañero, estamos en la facultad de Derecho, no lo chueco. Esto lo aprende en otro lado, aquí no le voy a enseñar nada de esas cosas, no me voy a hacer esa pregunta. Yo creo que esas aportaciones son importantes. Digo, yo lo recuerdo de hace años. Yo creo que ir aportando a los jóvenes para decirle, a ver, hay cosas que se pueden hacer y pueden funcionar. No necesariamente haciendo las cosas mal vas a ganar un asunto. O sea, sí hay formas. Sí, hay que estudiarle más, hay que dejarle más tiempo. Claro. Sí, pues hay que meterle en el tema. Héctor, yo te agradezco mucho que hayas traído a la mesa este libro del abogánster, incluso conocer este término que cotidianamente escuchamos y que muchas veces no sabemos de dónde provienen los mismos. Y yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. A ti. Muchas gracias, Diego, por invitarme. Gracias por tenerte con nosotros y les agradecemos a ustedes que han estado en una emisión más de Cultura al Derecho. Los martes estamos en Radio UNAM 96.1 FM en Derecho a Debate a las 4 de la tarde. Por lo pronto, que tengan buen día.